estado? Cuánto virgo que me hacen. Más en ferias. Y tanto más. No debemos quejarnos, madre, que en tales cuestiones tenemos el oro doblado. Es muy buena la maña que tenéis venciendo voluntades de las doncellas. Y claro, se precisan de hilos finos para recomponer lo que los amores han rasgado. En verdad, Elicia, no me preocupan estas mujeres, sino las turbas más distantes. No percibís el aroma de la sangre. Lo traen los remolinos de viento. Viaja en los vientos del norte que lo recogieron en los campos de batalla. No son buenas las guerras para nuestros artes. Los siervos enturbian el entendimiento de aquellos que los portan sobre sus cabezas. Y tanto peor cuando pelada bajada induce a tener por enemigos a cualquiera que se encuentre. Lejos están esas batallas, madre, que el único olor que se me antoja es el del asado del cabrito de los feriantes de Oropeza. Y si me apura, el del sudor de esas mozas. Con tan pocas habilidades para el presentimiento muestras, Elicia, por muy lascivo que el Plutón de los infiernos sea, no habrá de tomarte por concubina, por mucho que le muestres tu entrepierna. Me temo que no haré de ti una buena hechicera. No me riñáis, madre. Mirad, Sagana. Se nos acerca ese pícaro de Coristán. ¿Qué hay de mis encargos, madre? Yo traigo bien cumplidos los vuestros. Tened paciencia, Rufián. ¿No veis que el videro de damas aguardan a la ciencia de Sagana? Pues entonces, querida Claudina, no podré daros lo que tanto deseáis. Pues mi fútil galanura depende demasiado de los conjuros de nuestra querida hechicera, y vos aún no habéis alcanzado gran pericia en el arte de levantar las lanzas de los hombres enfermos como yo. El recetario de las artesanas precisa de un lugar apropiado para decir en salmos y reclamar las acciones del inframundo. Decir que la Artemisa es lo primero para no sentir cansancio, o que la lengua del buey negro y el ombligo de un niño, aderezados con 2 granos de rosa quemados y 3 medidas de cicuta, mejoran el miembro viril de los desamados. Carece de toda garantía sin las brasas del caldero y la letanía al emperador de los demonios. ¿Y entonces qué hacemos con esas mujeres, madre? Decid que salga, pues he de hablar con este tunante de otros asuntos que me inquietan. Salid, comadre. La vieja Sagana os atenderá más tarde. Claudina, acompaña a Elicia. Entretened entre ambas. He recorrido el reino, como me recomendasteis, madre, y las guerras están aún lejos de concluir. El rey Pedro está dando buena cuenta de los nobles de Castilla, Coristán, y el vulgo lo sabe. Pero lo hace con tal saña que ya muchos le dicen el rey cruel. Y a pesar de sus buenas intenciones para con el pueblo, el terror que acompaña a su justicia le hace temible para todos. Ya conozco su corazón desde que apenas era un niño. En mis manos lo tuve cuando la reina María me suplicó que se lo devolviera de entre los muertos. Vos, madre, evitasteis la muerte del rey Pedro. Apenas despuntaba su hombría, moría de una enfermedad que los físicos no conocían. Entonces se vino hasta mí su madre para suplicarme un hechizo que lo sanara. En este mismo caldero, las barbas de un cabrón encamado y los ojos de un gato negro mezclé con otras secretas sustancias para convocar al señor de los infiernos y obligarlo a rechazar el alma del falté. Una alma muy oscura, por lo que ahora se sabe. Sí, oscura y peligrosa. Y vengativa, como la de su madre. Aún así, lo hice. Justo en estas mismas estancias, en esta morada adosada a las murallas de Oropeza. La reina María soplaba en mi cogote, mientras yo imploraba al poder del maligno diciendo: ¡Conjúrate, negro Plutón, señor de la cima infernal, príncipe de la corte destruida, comandante de los ángeles reprobados, señor de los fuegos, proveedor de los tormentos de las pecadoras ánimas, administrador de todos los asuntos negros del reino de Estigia, con todas sus sombras infernales, mantenedor de las arpías y las hidras. Yo, Sagana, más reconocida amante, te conjuro por la virtud y la fuerza de estas letras bermejas, escritas en la sangre de la lechuza más añeja y la ponzoña de las víboras más mortíferas, para que apartes tu mirada de la vida de este rey, que aún no lo es de los vivos, y yace doliente frente a tu portal, y se lo devuelvas a su madre, la reina. Te juro, mi señor de la tenebrosidad, que más almas reunirás en los años venideros si le dejas vivir, pues los jinetes del apocalipsis se guardan en su joven corazón, prestos a salir a sangre y fuego, para ver cumplirse el destino que le marcaron los otros dioses. Prodigioso encantamiento. Y lo salvasteis. Lo salvé. Entonces, como hoy, la villa de Oropeza hervía con sus ferias. Pero ahora en el aire se respiran los efluvios de la batalla. Contadme lo que sabéis. Presiento en el destino actos que me afectan. Os digo, madre, que el rey don Pedro, junto con su aliado inglés, al que llaman el Príncipe Negro, han apresado a los grandes hombres de Castilla, mientras que su rival, el conde Enrique de Trastámara, el hijo de Leonor de Guzmán, se ha escondido en las montañas de La Rioja. Los mercenarios ingleses se aproximan a Toledo con sus mesnadas, y junto a ellos viaja una noble ninfa tan bella como perversa. Es amante del rey, María de Padilla, que avergüenza a la reina María, rememorándole sus días de cornuda, cuando la concubina Leonor yacía con su esposo. Algún día, esa bella Padilla provocará la traición de la reina madre. El caldero me ha mostrado demasiadas muertes y me resisto a intervenir en estos asuntos. Prosigue, Coristán. El conde Enrique de Trastámara carecía de aliados relevantes hasta ahora, pero dicen que los franceses han decidido apoyarle, pues el rey don Pedro ha menospreciado a su esposa francesa, repudiándola apenas 2 días después de su matrimonio. Ay, la joven princesa de Francia va de una fortaleza a otra como alma en pena. Lo último que se sabe es que ha sido recluida en el castillo de Medina al cuidado de la reina María. Vaya, la reina madre no estará contenta con el trato que le otorga su destino. En el pasado, Leonor de Guzmán la convirtió en una reina sin corte. Y en el presente, la alianza con Francia tanto le costó conseguir. Se ha ido al Tártaro, aplastada por la lujuria de una simple doncella castellana. Y más aún, madre. Decid, Rufián, no me hagáis esperar. En los caminos de Castilla se habla de ciertos nigromantes que acompañan al Trastámara, druidas franceses que han sido enviados por orden del rey de Francia. Al más famoso de ellos le dicen Don Bertrand, y lo siguen docenas de guerreros que visten como espectros. ¿Cómo? Sí, Sagana, sí. Las compañías blancas compiten en terror con los actos del rey cruel. Y además... ¿Sí? Otros muchos os mencionan a vos, sin saber de qué lado pondréis vuestros hechizos. ¿Tan musa me hacéis? Son las voces sin nombre de toda Castilla las que susurran esa fama, madre. No me hallarán conjurando a ni en contra del rey don Pedro. Por ahora... Lo último que deseo es verme envuelta en reyertas de nigromantes extranjeros, pues no tengo ya pleitos en Castilla como para ocuparme de druidas francos sobretones. No os llevéis a engaño, madre, que si en tiempos le robasteis al diablo el alma del joven rey, es muy posible, y rumores he oído, que la reina madre doña María os reclame para tales encuentros. No serás tú quien pretenda propiciarlos. No os ha ganado. Os lo juro por el Altísimo. Os creería más si lo juraseis por Satanás. Pero madre... Las mujeres se impacientan, Sagana. Las calles de la villa ya están tomadas por los feriantes. Hay hogueras y danzas por doquiera que una valla. Y todas esperan vuestros consejos. Y las más, vuestra pericia. Y cada vez... se percibe más el tufo de la carne. ¿Vos me entendéis, madre? La que querrán ofrecer a hidalgos y mercaderes en busca de buenos casamientos. Vayamos entonces al encuentro de esa jauría. ¿Y yo? Seguid prestándome vuestros oídos, Coristán. Tenedme al tanto de todo y perded cuidado, que ya hice los conjuros que os incumben, y esta noche podréis dar buen uso a vuestra espada. Con estas dos damas, si ellas os lo permiten. Madre, más bien será daga que espada. Pero en tanto esté suficientemente erguida, bien sabe este pícaro que me place el disfrute de su compañía. ¿Acaso esa jauría de bastardos que se nos enfrenta la tuvo conmigo? bien desearían verme muerto después de los más horroríficos tormentos. Por fin he apresado a los más feroces de mis hermanastros, ¿y me pedís que los perdone? ¿Pero qué me decís de los otros nobles hombres de Castilla? Eran vuestros aliados en otros tiempos. Son gente con poder y dinero. Vuestra madre implora por ellos. Mi madre olvida con frecuencia que yo soy el rey de Castilla, que no es necesaria su regencia, ni mi gobierno precisa de los consejos de sus amantes. Según nuestros espías, vuestro antiguo consejero, don Juan de Albuquerque, estuvo en el castillo de Medina con una mesnada considerable. Se dice que eran al menos 100 lanzas y el doble de soldados a pie. Ese maldito bellaco fue a verlas. ¿Con qué fin? ¿Cómo pude confiar en él? Puede que solo fuera una visita de cortesía, don Pedro. Recordad que Albuquerque negoció vuestras bodas con la princesa de Francia y no debe estar muy contento con el resultado del casamiento. Tal casamiento no existe, mi querido Eduardo. Sabéis que el rey francés no pagó la dote prometida. Pero volviendo a esa visita a mi madre en Medina, ¿para qué la amistad de lanceros? Tal demostración parece un desafío a mi reinado. Pero Albuquerque aún es fiel a nuestra causa. ¿Cabalgó junto a mis galeses en la batalla de San Millán? Le preguntaremos a mi querida madre. Como dijisteis, ha venido a negociar las cabezas de sus amigos vencidos. Mi señor, la reina madre ha solicitado acompañar al prisionero. Majestad, hijo mío. Bienvenida, madre. Espero que vuestro viaje desde Medina haya sido placentero. El placer de los caminos de Castilla me lo aseguran nuestros estandartes, querido hijo. Doña María. Os saludo, príncipe Eduardo. Me alegra veros por aquí. Son muy gratas las noticias de vuestras victorias. El renombrado príncipe negro, el heredero inglés, tiene acreditada fama como guerrero y como justiciero. Como vuestro hijo, mi señora, imparto justicia entre los derrotados con prontitud. No nos tiembla la mano frente a nuestros enemigos, aunque algunos nos consideren demasiado crueles. Sin embargo, puedo aseguraros que soy muy magnánimo con los nobles que se unen a mi causa y me rinden vasallaje. No lo dudo. Por ello, he decidido interceder por don Fadrique. ¿Ahora deseáis ver con vida a los hijos bastardos de mi padre? ¿Han dejado de pesarte los agravios que aquella ramera Guzmán te hizo? No me hagas recordar tiempos pasados, hijo mío. La irresponsable suspensión de tu enlace con la Casa de Francia ha propiciado el levantamiento de muchos nobles del reino. Tu apetito carnal por esa mujer de la Casa de Padilla le hace ningún bien a la corona, mucho menos a mis recuerdos. No creo que citar antiguas coaliciones con los franceses le agrade a nuestro aliado inglés aquí presente. ¿Y qué opina nuestro amigo inglés de la mujer que ocultas tras las cortinas de la sala? No me atrevo a juzgar causas de alcoba, mi señora. Solo me convienen los sueldos de mis mesnadas y el gobierno de las tierras que vuestro hijo me ha prometido. Hijo mío, ya sabéis cómo odiaba a su madre, pero Castilla está por delante de eso. No dudo del valor de esta coalición con Inglaterra, pero creo que esa Padilla ha sorbido vuestro entendimiento y mermado vuestra capacidad de acordar buenos negocios para el reino. Sabéis que esa mujer, madre, será más pronto que tarde la reina de mi corte. Pero no es el momento de hablar de ella. Vinisteis a pleitear por mi prisionero, ¿no? ¡Guardia! Acercad a don Fadrique de Trastámara. ¿Deseáis vivir y traicionar a vuestro hermano Enrique? He advertido en la derrota, el error de mi causa. ¿Qué alegáis ahora a vuestro descargo? La guerra civil desangrará Castilla y pondrá demasiado poder en manos de otros reinos, lejanos como Inglaterra o Francia, o vecinos como Aragón o Portugal. Castilla no podrá soportarlo, hermano. ¡No me llaméis así! Aparentemente, mi madre y su amado consejero Albuquerque os han acogido en nuestra familia. ¿Quién lo iba a decir? Hijo mío, ya sabéis cómo odiaba a su madre, pero Castilla está por delante de ese odio. Fadrique pondrá sus hombres de nuestro lado y los bienes de sus tierras pagarán tus mercenarios. Albuquerque y yo misma os ayudaremos. Su hermano tendrá que huir de Castilla y tendremos tiempo de recomponer el reino. Si volvéis con vuestra verdadera esposa, la guerra... ¡Callad, madre! De nuevo ofendes a mis invitados los ingleses y a mi verdadera esposa. María de Padilla es el refugio de mi corazón ante todas tus injurias. Su casa ha puesto hombres mis huestes y representan mi vínculo con el pueblo. Pero... María, danza para nosotros. El juicio de mi hermanastro ha concluido. Después decidiremos el destino de los traidores. Señor Enrique de Trastámara, vuestro consejero francés es un hombre de reconocida sabiduría. Podría yo dudar, en todo caso, si fue él el que me trajo hasta vuestros dominios. Locuaz pícaro, tenemos oídos en todas las ferias de Castilla. Y tú, más que disimular, andabas provocando a nuestros espías con el poder de tu ama, la bruja Sagana, aquella que, según relatas, devolvió la vida al rey Pedro en su niñez, con un hechizo. ¿Esa bruja? Será pasto de la hoguera si se nos enfrenta. ¿Lo sabéis? Mi dueña no es una bruja sometida al maligno, aunque posee dones y conocimientos suficientes para embridar a ese cabrón del inframundo. Es más bien una hechicera que invoca nombres de demonios, al tiempo que usa juntamente algunas propiedades de hierbas, raíces y piedras y de otras cosas de virtudes ocultas. Y así va mezclando lo uno con lo otro, la magia natural con lo del demonio. Pero es de profunda fe cristiana y actúa dando órdenes al maligno sin amancebarse con él, no como esas brujas que bien le recen los sarmientos requemados bajo sus pies. Conocer lo oscuro para dominarlo es algo que comparto con ella, Villar. La nigromancia no es un arte que me sea extraño. ¿Creéis que esa hechicera puede ayudarnos, Bertrand? Conozco su fama, pero desconozco su poder verdadero. Yo podría facilitaros una entrevista con Sagana, noble nigromante, para que compruebe sus habilidades. Su pericia en la premonición, sumada a la vuestra, os dará grandes ventajas en estas guerras. Es más, nos conviene que el asunto se resuelva más pronto que tarde, pues la reina madre Doña María podría adelantársenos. Doña María y su amante Albuquerque están tramando una traición contra su propio hijo. Han caído en desgracia en la corte a causa de esa ninfa danzante que tiene embelesado al rey Pedro. Puede que Sagana sea su última esperanza para gobernar las pulsiones del rey. La reina María conoce cómo fue el encantamiento que salvó a su hijo. Visitales como se comenta en las plazas del reino, utilizará de su intervención en la traición que trama. Entonces, nigromante. ¿Qué sugeres? Iremos a ver a la hechicera, don Enrique. A ver qué tan poderosa es. En toda la mezcla será bien ida. Carrasco tronchado en noche cerrada, de tártaro dientes, de moro quijada. La sangre de púber sobre el caldo impuro entra en el bodrio y acaba el conjuro. Veo, Claudina, que vas prosperando en nuestras artes. Gracias, madre. Pues no entiendo muy bien qué tiene Claudina que a mí se me niega. Se necesita algo más de interés en las pociones y las sustancias, y algo menos en los amores de los arcedianos. ¡Elicia! ¡Hechicera! ¡Hechicera! Una gran dama se acerca. Me ha dado esta prenda. Dice que sabréis quién es. ¡La reina madre! Señor de Albuquerque. Saludos, adivina. Esperad un instante, mi reina, que organice a mis discípulas. Sale Elicia, y llégate al mercado para recoger mis pedidos. Claudina, quédate a mi espalda. Claudina es la mejor de mis alumnas. El tiempo nos apremia. Hablad, mi señora, aunque presumo cuál es el motivo de vuestra visita. Nuestro secreto se ha hecho público en los últimos tiempos. Los rumores del hechizo del rey corren por toda Castilla. Vuestra fama nos pone en peligro en estos tiempos de guerra. Aunque por suerte el rey Pedro reniega de los poderes de la brujería. Algún villano ha llevado mis sortilegios de antaño a bocas de los camineros y feriantes. Y en verdad, presiento hechos tortuosos para mí. Pero no está en mi mano detener las habladurías. No hay magia que acabe con los rumores. Es cierto, pero alguna habrá que proteja nuestro destino. ¿Sabéis qué os depara el destino? Quiero preguntarle al caldero por el resultado de mis planes, por la obstinación de mi hija y por el futuro de Castilla. Solo puedo entrever fogonazos de lo que está por venir. ¿Y entonces? Puede que nos gusten mis visiones. Pero en otros tiempos nos dijisteis que el futuro puede ser cambiado. Por eso es necesario conocerlo para actuar sobre él. Yo necesito de vuestras artes nuevamente para traer a mi hijo a mi partido y alejarlo de la lujuriosa vadilla que lo enmaraña con sus escarceos carnales, confundiéndole en el gobierno de Castilla. Hay sucesos que ya están escritos, doña María, y para revertir el futuro del rey Pedro, él debería someterse de nuevo a mis ensalmos. Os estáis poniendo en peligro, madre. Lo sé, Claudina. No os podéis negar a la demanda de la reina Sagana. Contadme algo, adivina. Algo que me sirva para traéroslo. El rey rechaza cualquier intervención que le sugiero. Pero con lo que hayáis visto... Sí, he visto. Puedo deciros que vuestro hijo seguirá siendo rey a vuestra muerte, doña María, y que su amante danzarina no será nunca su reina. ¿Y la guerra con Enrique de Trastámara? Vos no la veréis terminar. Hay poderes ocultos que protegen al conde Enrique. Alcanza a percibir unas visiones de cómo ambos hermanastros se miran con odio a los ojos, enfrentados tan cerca el uno del otro, que su sudor y su sangre se entremezclan en una danza de muerte. Os traeré al rey Pedro, Sagana. Temo su reacción ante mis noticias. La temo casi tanto como la de los nigromantes que viajan con Enrique de Trastámara. Ya no hay vuelta atrás, hechicera. Volveremos con el rey. Hasta pronto. Sagana. En un gran peligro. ¿Has visto quiénes eran esos nobles personajes? La mismísima reina María de Portugal de nuevo reclama mis encantamientos. Bien sabe Satanás que yo no me he puesto a su servicio, madre. ¿Qué más complicaciones podrían sobrevenirnos? Pues os auguro nuevos azares, querida hechicera. El nigromante francés del conde Enrique de Trastámara me ha solicitado una entrevista con la famosa Sagana. Y a fe mía, que no deberíais oponeros a tal entrevista, ni demoraros en la respuesta, pues el mago del Crosablo es tan poderoso como impaciente. El miedo se está apoderando de mi alma, Sagana. nosotros, discípula. Contén tus ánimos. La oscuridad de la noche nos conforta. El ulular de la lechuza acompaña nuestros sortilegios. Cantamos nuestros salmos al poder de los espectros. Nos atrevemos a darles órdenes a los ángeles caídos. Temo el poder de los hombres, Sagana. Y percibo una presencia que se nos enfrenta. Os saludo, hermanos. Mantente a mi espalda, Claudina. También siento los encantamientos de ese caballero. Su alma nos escudriña. Tal y como yo, me introduzco en la suya, buscando su conciencia. Ambos sabemos que nos miramos. ¡Saludos, nigromante! ¡Saludos! No temáis, Claudina. He acudido solo a nuestra cita. Nuestro amigo Coristán me advirtió de ello. Os lo agradezco, Bertram du Guesclin. Mi señor, don Enrique de Trastámara, pretende el gobierno de este reino, como bien conoces. Y el pícaro que os glorifica como la más acertada maga en el reino de Toledo nos sugirió que habláramos. ¿Sois tal hechicera, Sagana? Si no sabéis quién soy yo, nigromante, es que vuestros demonios no han cumplido con su trabajo. El poder no lo conceden los demonios, mujer. Si por las artes mágicas se producen algunos efectos maravillosos, no se originan por la facultad de Satanás, pues ha de ser considerada la técnica y la ciencia de la astronomía. La admiración que provocan esos hechos puede dar pie a que se extienda la creencia de que esas operaciones se dan por las invocaciones a los diablos o en virtud de algunas causas sobrenaturales. Así son las cosas en nuestro gremio, aunque conozco de sorguinas que pueden elucubrar el futuro. ¿Como vos? Tal vez. ¿Y creéis que esas adivinas pueden intervenir en el futuro? Sí, lo creo. Podéis acabar en una hoguera. Aún no me ha llegado la hora. ¿Qué sabéis del rey Pedro? Las mayores traiciones no podrás sortearlas. ¿Le prestaréis ayuda? Don Enrique no precisa de sorguinas de Toledo. Tiene druidas de Francia. Hablaba del rey Pedro. Su madre vino a mí. ¿Como en su niñez? Igualmente. ¿Y entonces? Don Pedro no cree en sortilegios, aunque uno de ellos lo matará. Podríais uniros a mí, adivina. Los hechos del rey han sido terribles y crueles. La historia crea mitos y aberraciones, nigromante. Necesita el pueblo un zurcidor de dramas, un personaje tremendo, feroz, entregado a instintos brutales. Ahí está el rey don Pedro. Se quiere para una leyenda tenebrosa, una especie de ogro, de vampiro, de tigre humano. Siempre el rey don Pedro. Así es el corazón de los hombres, amiga mía. ¿Qué respondéis a mi oferta? Soy una bruja de pueblo, don Bertrand. Carezco de importancia para los hombres. Y vuestro partido no es mejor que el de don Pedro. Absteneos, pues, de intervenir en esta guerra. Aquello que está escrito no podrá cambiarse. Así lo he visto. Mis actos no pueden competir con vuestras compañías blancas. No temáis. Volveremos a vernos. Claudina os verá. Adiós, Sagana. Dad mis bendiciones al rey cuando sea posible, nigromante. ¿Al rey? Al rey Enrique, nigromante. Al rey Enrique. Naciste en este jardín de rosas, María de Padilla, y ahora mueres en mis brazos, dejándome solo atrás. Se acaba mi buena suerte, comienza mi caída con tu muerte, dibuja el destino y final. Para verte, quisiera pronto morir, mas rey soy, debo vivir sin la muerte. Sin ti, se aferra torpe mi corazón a la guerra para poder subsistir. Los ingleses han partido, mi señor. El príncipe negro ha retirado a sus mercenarios. Las arcas de Castilla languidecen y no han querido esperar. ¿Qué maldad es esta? ¿Acaso no hay en Castilla nobles hombres en los que confiar? Esas noticias son mejores, virrey. Las huestes de los traidores han sido derrotadas en Toro. ¿Dónde están los cabecillas? Ajusticiados. ¿Y ella? Vuestra madre acaba de llegar con unas mujeres de la villa. ¿Estaba al tanto de la traición? Creemos que sí. ¡Traedlo aquí! ¿Sabéis lo ocurrido en Toro? Lo sé. ¡Me habéis traicionado! ¡Mi propia madre conspirando contra mi gobierno! ¡No! No era una traición. Íbamos a conseguir nuevos aliados para tus mesnadas. No mientas, madre. Todos han muerto ya. Maestre de Calatrava, Téllez de Girón, González de Castañeda. Sus cabezas viajan en picas por toda Castilla. ¡Maldito seas! Puedes disponer de mi vida, Pedro el Cruel. ¡Mátame también a mí! No puedo seguir viviendo con esta angustia. Hemos llegado demasiado tarde para salvarte de nuevo. Habéis ido demasiado lejos con la traición. No puedo matarte, madre, pero no volverás a la corte. Haz lo que te plazca, hijo mío. Pero escúchame. Te traigo la única solución posible para detener el mal destino que nos alcanza. Dios nos ha abandonado. Las compañías blancas, esos espectros del nigromante francés de Trastámara, avanzan sin que nada les detenga. Recluidme, pero consultad con Sagana, la mujer que os salvó en vuestra niñez. ¡Llevaosla! Sagana. Y yo soy majestad. Mi madre quiso que viniera. Obedecéis a vuestra madre. No juguéis con vuestra suerte, hechicera. Llevo así toda la vida, mi rey. ¿Dónde se halla la reina madre? Llorando por el alma de su amante. Si se cumplen mis órdenes, no volverá a ver la luz del sol. Quedará recluida de por vida. Es un hombre muy hermoso, mi rey. Sabéis que cantarán los juglares de vos. Dirán, fue soldado más valiente que prudente capitán, osado y antojadizo. Mató, atropello cruel, mas por Dios que no fue él, fue su tiempo quien lo hizo. Los juglares cantan a los héroes, aunque ya hayan muerto. Madre Dijo que tenéis el poder de cambiar mi destino. Ya no puedo siquiera torcer el mío, Majestad. ¿Por qué estoy aquí? No podemos saberlo, pero podéis conocerlo. Yo te lo robé cuando eras un niño, concediéndote una vida que no merecíais. Dios me pide que devuelvas el tiempo. El diablo me ha puesto ante esta cabaña de brujas. ¿Acaso crees que voy a dejarme matar por una vieja sordina? Ya casi he olvidado el sabor del miedo. Hubo un tiempo en que el sentido se me helaba al oír un grito en la noche. Me he saciado de espantos y el horror, compañero de mi mente homicida, no me asusta. ¡Retroceded, Sagana! Yo os conjuro, en nombre de vuestro arte, que me respondáis. Aunque lancéis huracanes contra las iglesias, aunque el océano se trague las embarcaciones de Estigia, aunque ardan los árboles y caigan los castillos, ¡responded a mis preguntas! No hay respuesta, Majestad. ¿Qué puedo temer de vos? Os daré mayor certeza, tomando al destino por garante. Morirás. Yo dormiré mi sueño, a pesar del trueno de tu ira. ¡Sagana ha muerto! ¡Perverso destino, padre! Tarde o temprano. La muerte se acarrea con paso mezquino día tras día a lo largo de la vida hasta el suspiro final del tiempo escrito. La vida es una sombra, un cuento de ruido y furia que cuando acaba ya no significa nada. Esa torre es una ratonera. Está vencido, mi señor. Sin su amante, sin los ingleses, sin sus hechiceras, sin su madre, los hombres del tirano abandonan sus lealtades. Y algunos de los que luchaban en su bando combaten ahora de nuestro lado. Todo lo que le sustentaba ha sido derruido. Ya ni siquiera cuenta con el amor de su pueblo. Por un instante lo tuvo. El hechizo que lo salvó en su juventud lo convirtió en un hombre sombrío y tenebroso. Amaba a su pueblo, sí, pero su pueblo lo tenía. Ahora tenemos que poner fin a esta guerra, don Enrique. Con vuestros conjuros, ¿cómo sabéis que lo venceré en combate singular? ¿Os he fallado alguna vez? El nigromante del conde Enrique de Trastámara nos quita los linfos de las murallas. Ese maldito brujo sabe que estamos atrapados en esta fortaleza. Es una trampa, mi señor. ¡Estoy seguro! ¿Qué podemos hacer? Si no parlamentamos, nos atacarán. Un aliado nos ampara. El grueso de nuestras huestes se encuentran a días de distancia. Quisiera que Dios nos hubiera abandonado. El druida francés ha hecho bien su trabajo convocando al diablo. no tengo más palabras, hablará mi espada y tú, el más ruin que pueda proclamarse, perderá la cabeza. Pues puesto es hermano Trastámara, y bajo un encantamiento, no he de rendirme a nadie, nacido de mujer. Muchos espíritus dictan qué deben hacer los hombres para parecer que actúan sobre su voluntad. Simulan que son constreñidos y fingen exorcismos con el fin de infundir más confianza. Pero a veces, algunos se transforman en ángeles de luz. Ordenan solo acciones honestas, prohíben las labores ilícitas y las obras yermas. Van en busca del sentido de la pureza. Desean oír discursos con mayor benevolencia. Desean ver los amores de gentes mejor dispuestas. Desean ver recordadas sus bondades en la tierra. Aquellos cuyos misterios no se desvelan perviven en las leyendas y transitan los caminos de Castilla mirando de puerta en puerta. Disfrutan de la alegría cuando las gentes de bien hacen ferias. Como siempre, como antaño, vienen a la mejor de las tierras para volver a encontrarse amigos, los amores que vivieran. Como antaño, como siempre, en las ferias de Oropeza.